año 1805, Alexandre de Labor, un militar y erudito francés, se dirige a Barcelona con la finalidad de documentar gráficamente el monasterio de Montserrat. De Labor plasma a través de magníficas ilustraciones el antiguo monasterio de Montserrat y su entorno, unos documentos gráficos que han sobrevivido hasta nuestros días y que tienen un valor histórico incalculable por todo lo que representan, en la medida que solo unos años después, en el año 1811, durante la Guerra del Francés, las tropas napoleónicas reducen a cenizas el monasterio de Montserrat y sus 12 ermitas. Todo quedó arrasado. Este trágico suceso supuso el fin del antiguo monasterio de Montserrat y la pérdida de todos sus grandes tesoros, o si no la gran mayoría. De ahí la importancia de estas ilustraciones, porque si este señor hubiera tardado solo unos cuantos años más en documentar gráficamente el monasterio de Montserrat, pues hubiera encontrado nada menos que con las ruinas y las cenizas que dejaron las tropas de Napoleón. Por eso considero tan valiosas estas ilustraciones, porque muestran una Montserrat que ya no existe. Gracias a este documento historiográfico, podemos saber cómo era el antiguo monasterio de Montserrat antes de su destrucción en el año 1811. De otra forma, esto hubiera sido imposible. Y pasados los años, pues, se construyó un nuevo monasterio sobre las ruinas del anterior. Y repasando estas ilustraciones, descubrí un detalle insólito, un detalle que ha pasado desapercibido hasta el presente momento. Un pequeño detalle que puede cambiar la historia por todo lo que implica. Esta es la antigua sala de expotos del monasterio de Montserrat antes de su destrucción en el año 1811, como he comentado antes, y podemos observar la presencia de un dragón disecado que cuelga del techo, una ofrenda que fue depositada por un devoto de la Virgen de Montserrat. Y también aparece otro curioso exvoto que cabe mencionar por su importancia en esta historia, una pequeña maqueta de un navío transoceánico del siglo XVI. Y bueno, y la curiosidad me llevó a realizar ese trabajo de investigación histórica, donde he tenido que pegar 100.000 patadas y atar muchas piezas sueltas hasta descubrir el enigma de este misterio, los dragones disecados de la antigua sala de exvotos del monasterio de Montserrat. Lo primero que hice fue descartar que se tratara de alguna especie de gran reptil extinta. Y también descarté que se tratara de un dragón mitológico. Sin embargo, la taxonomía encajaba a la perfección con el dragón de Komodo, por lo que llegué a la conclusión que este gran reptil era un dragón de Komodo, el saurio más grande del mundo. Y si observamos, todo coincide. Se trata de la misma especie, un dragón de Komodo. Pero claro, ahora viene el problema. Según la versión oficial, no fue hasta principios del siglo XX, concretamente en el año 1912, cuando un aviador refirió que había visto dragones en una pequeña isla de Indonesia. Es entonces cuando el director del Museo Zoológico de Bogor, en Java, describió y clasificó a esta especie desconocida. Y bien, entonces, ¿qué pinta un dragón de Komodo en el antiguo monasterio de Montserrat cuando la versión oficial de la historia afirma que el descubrimiento de este gran reptil acontece a principios del siglo XX y no antes? La versión oficial no sirve como argumento, por lo que en ese sentido he tenido que unir muchas piezas hasta encontrar una respuesta plausible a este enigma. Un dragón originario de la lejana Indonesia, colgado del techo de la antigua sala de exvotos del monasterio de Montserrat. Surrealista, pero cierto. Bueno, pues a la conclusión que he llegado es
la siguiente. Durante el siglo XVI, los austrias eran devotos de la Virgen de Montserrat, por lo que el monasterio de Montserrat representaba el centro espiritual más importante del imperio. Los primeros europeos que llegaron a Indonesia fueron los exploradores españoles y portugueses del siglo XVI, cuando las potencias mundiales del momento, España y Portugal, pugnaban por monopolizar el comercio de las especias en las lejanas islas del sudeste asiático. Los primeros europeos en descubrir el dragón de Komodo fueron los exploradores del siglo XVI y no los holandeses del siglo XX, por lo que deduzco que algún marinero que viajó a la Indonesia central cazó y disecó este dragón. Después regresó al monasterio de Montserrat y lo ofreció como exvoto que la armada de los austrias llegara a navegar y cartografiar las islas de Indonesia en el siglo XVI. Es un hecho histórico que ahora sabemos gracias a la aparición de un mapa del año 1587, y en este mapa aparecen cartografiadas las pequeñas islas de la Indonesia central. El mapa que el rey Felipe II encargó a Urbano Monte, el mejor cartógrafo de todos los tiempos.